Vegetales. Zucchini, 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 zapallín o zucchini. Peas, 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 arvejas. Pumpkin, 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 zapallo. Garlic, 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 ajo. Broccoli, 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 broccoli. Cabbage, 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 col. Carrots, 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 zanahorias. Cucumber, 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 pepino. Onion, 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 cebolla. Potato, 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 papa. Corn, 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 choclo. Pepper, 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 pimiento, tomato, 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 tomate. Eggplant, 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 berenjena. Leek, 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 cebolla de hoja. Cauliflower, 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 coliflor. Avocado, 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 aguacate. Lettuce, 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 lechuga. Right now I'm going to explain you the homework for this week.
Ahorita les voy a explicar la tarea correspondiente a esta semana. Project 7, Week 5. Proyecto 7, Semana 5. Student's name. No olviden que aquí deben escribir el nombre y el apellido del estudiante. ¿Ya? Vamos a ver aquí lo que nos pide la tarea. Task 1. Find 16 words in this word search puzzle. Look at the pictures, then read and write the correct number in the circle. En la tarea 1 les pide que encuentren 16 palabras en esta sopa de letras, ¿ya? Vamos a primero, estas son las 16 palabras que tienen que encontrar. Estas son, aquí están 16 palabras. Estas palabras son las que tienen que encontrar en esta sopa de letras, ¿ya? Yo les voy a ayudar con 4 ejemplos. Yo les voy a ayudar con 4 ejemplos. Y ustedes deben encontrar las que aún faltan. Ya, de ese listado son las palabritas que van a encontrar. Procuremos utilizar regla, procuremos utilizar pinturitas, porque a veces me envían con lápiz y la foto está mal tomada o está un poco borrosa y no se puede ver, no se ve bien para poder calificarlos. ¿Sí? Con lápiz casi no se ve. Si no tienen pinturas, aunque sea, utilicen esfero rojo. Aquí está una palabrita, lettuce, lettuce, lechuga, lettuce, lettuce, lechuga. Vamos a ver otra palabra. Corn, 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 choclo, corn. Ya, vamos a ver otra palabra. Pepper, 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 pimiento, pepper. Ya, vamos a ver otra palabra. Onion. 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 ¿Sí? Onion, cebolla. Ya, yo les ayudé con 4 ejemplos. Ahí están las demás 12 palabras que aún nos faltan. La otra parte de la tarea nos dice que cada uno de estos vegetales están con un círculo en la parte superior. Ahí debemos escribir el nombre que corresponde. Yo les voy a ayudar con 4 ejemplos también. Miren, por ejemplo, aquí dicen el número 2, dice potato. Potato. Aquí está la papa. En este círculo debo escribir este número 2. En este círculo escribo el número 2. Potato. Ya. Luego acá tengo en el número 4, onion. En el número 4, aquí está la cebolla, onion, onion, cebolla. Entonces aquí escribo el número 4. Ya. Acá tengo en el número 10, cabbage, 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 col. Entonces aquí está la col, aquí en este círculo escribo el número 10. ¿Ya? Vamos a ver otro. Aquí tengo en el número 14, leek, 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 cebolla de hoja. Aquí está la cebolla de hoja. Entonces en este círculo escribo el número 14. ¿Ya? Aquí en el número 16 tengo cauliflower, cauliflower, el número 16, coliflor. Aquí está la coliflor, entonces en este círculo debo escribir el número 16, ¿ya? De esa forma tengo que completar los demás ejemplos que me faltan. ¿Ya? Task 2. Look at the pictures and complete the missing words. En la tarea 2 nos pide que miremos los dibujos y completemos las letras que aquí nos faltan, ¿sí?
Vamos, les voy a ayudar también con cuatro ejemplos. Vamos a completar las letras que faltan. Por ejemplo, aquí dice, aquí está la fruta, el vegetal, perdón. Entonces me indica que es el tomate, tomato. Tomato, tomate. La siguiente, tengo una papa. ¿Cómo digo papa en inglés? Potato. Potato. Siguiente, aquí que tengo un pimiento, pepper, pepper, pimiento. Aquí que tengo una lechuga, lettuce, 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 lechuga. Aquí que tengo arvejas, arvejas, digo peas, ¿ya? Y de esa forma completo las vocales que me faltan a estas palabras, ¿sí? Task 3. Repeat 4 times each word in English and Spanish. There is an example to help you. En la tarea 3 nos pide que debemos repetir todo el vocabulario, todo, 4 veces en inglés y en español. ¿Sí? Así como tengo acá el ejemplo, tomato, tomate, tomato, tomate, tomato, tomate, tomato, tomate, ¿ya? 4 veces cada palabrita en inglés y en español. Y esto debemos hacerlo en una hojita aparte porque aquí no tenemos espacio. Y no olviden que esta fotografía también es parte de la evidencia que deben adjuntar tanto en el portafolio como en la fotografía que me van a enviar, ¿sí? Y deben hacerlo con esfero, ¿sí? Con esfero, por favor. Task 4. Look at the pictures. Read in color the correct answer. La tarea 4 nos pide que miremos los dibujos, leamos y pintemos la respuesta correcta, ¿ya? Por ejemplo, aquí tengo en el número 1, tengo un tomate. Aquí en la parte inferior tengo 4 opciones de respuesta, 4 literales. ¿Cómo digo tomate en inglés? Lettuce, corn, cucumber, tomato. ¿Cómo digo tomate? Tomato, tomato, tomate. ¿Cómo digo papa? Potato, peas, garlic o cabbage. Papa digo potato, potato, ¿ya? En el número 3 tengo un pimiento. ¿Cómo digo pimiento? ¿Cómo decimos pimiento? Zucchini, pumpkin, cauliflower o pepper. Pimiento decimos pepper, pepper, ¿ya? En el numeral 4, en el numeral 4 tengo una cebolla. ¿Cómo digo cebolla? Eggplant, leek, onion, carrot. Cebolla se dice onion. Onion, ¿ya? De esa forma debemos realizar la tarea 4. Ustedes tienen aquí más ejemplos por resolver, ¿sí? Task 5. Look at the pictures, match the pictures with the correct word, then write the correct word under each picture. En la tarea 5, miramos los dibujos, unimos con línea los dibujos con la palabra correcta. Luego escribimos la palabra correcta debajo de cada dibujo, ¿ya? Aquí también en la parte central tenemos una lista de palabras, la lista de vegetales. Y en la derecha y en la izquierda tenemos, aquí tenemos frutas y vegetales, ¿sí? Que esos dos temas ya los hemos visto. Vamos a, les voy a ayudar con 4 ejemplos. Por ejemplo, aquí dice potato, 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 la papa. Entonces, esta palabra potato la debo escribir aquí. Potato, patata o papa, ¿ya? Vamos con la siguiente. Siguiente, vamos a ver, carrot. Carrot, la zanahoria. Esta palabra carrot la debo escribir en este cuadrito. Carrot, zanahoria.
carrot, zanahoria. Ya, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver, onion, onion, cebolla, onion. Esta palabra onion la debo escribir en este cuadrito. Onion, cebolla. Onion, cebolla. Ya. Y la última. Ya. Cucumber. Cucumber. Pepino. Cucumber. Esta palabra cucumber la debo escribir en este cuadrito. Cucumber. Cucumber, pepino. ¿Sí? Y de esa forma vamos a desarrollar esta actividad. Ya. That's all for this week. Es todo por esta semana. Voy a activarles los micrófonos para que ustedes me pregunten. Voy a dejar la sala para que me pregunten si tal vez algo de la tarea no quedó claro. Lice. ¿Quedó clara la tarea? Dígame. No, Lice, entendí. Que está fácil. Lice, entendí. No entendí. Lice, sí entendimos. Ya, a ver, Guadalupe me dice que no ha entendido. ¿Qué parte Guadalupe no entendió? La... ¿Qué la número? Dos y la cinco y la tres. Ya, a ver, mis amores, para que puedan desarrollar la tarea dos, aquí está la lista de palabras. Aquí está. Tienen que mirar esta lista de palabras para que puedan completar aquí. Por ejemplo, aquí tengo estas dos últimas. A ver, ayudémosle a Guadalupe. ¿Cómo decimos? A ver, espérenme para ser más chiquito. Ya, a ver, las dos últimas. Por ejemplo, aquí tengo un ajo. ¿Cómo digo ajo en inglés? Aquí está, garlic, ajo. Entonces, esta es la palabra en inglés, garlic. ¿Aquí qué vocal me falta? A ver, ayúdenme los demás. ¿Qué vocal nos falta? Aquí tenemos el ajo. Este es el ajo. ¿Qué vocal me falta para completar ajo? Miren, aquí está la palabra con verde. ¿Sí ven? La A. Voy a hacer aquí porque el lápiz es grueso y no me da espacio, ¿ya? Garlic. Aquí está la palabra. Garlic. Ajo. Vamos a ver acá la siguiente palabra. ¿Aquí qué tengo? ¿Qué vegetal tengo aquí? ¿Qué vegetal tengo ahí? ¿Qué vegetal tengo aquí? Cebolla. ¿Y cómo digo cebolla? Aquí está en la lista de palabras. ¿Cómo digo cebolla? Onion. 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 ¿Qué vocales me faltan aquí para poder completar la palabra onion? A ver, Guadalupe, ¿qué palabras, qué letras me faltan aquí? La O. ¿Qué más? La I y la O. Ya, la O, la I y la O. Ya, ahí está el vocabulario para que se ayuden y puedan completar. A ver, ¿cuál más? ¿Qué otra parte me decía que no entiende? La tarea 5. Ya, aquí igual, tienen que unir con líneas. Por ejemplo, aquí tenemos... Ya, a ver, donde Jenny Sauca, no me enciende el micrófono porque hay mucho ruido en su casa. Vamos a ver, cherry, 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 cereza, cherry. Esta palabra cherry, la deben escribir aquí, cherry. Cherry, 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 cereza. ¿Ya? ¿Ya quedó claro, Guadalupe?
Ya, la tarea está fácil, es solamente.